Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Y cada vez estamos más cerca de conseguir la Aquanina. Y sí, estamos cerca. Solamente nos falta enfrentarnos al jefe de esa mazmorra del templo del rey Mutó. Y es el monstruo que está causando que despertó al rey Mutó y por eso está de mal humor. Pero ya estamos listos para enfrentarnos a ese jefe, a ese monstruo. Sin más que decir, sigamos, que siga la aventura. Y mira qué enorme es. Tanto que ocupa dos pantallas. Aquí tenemos a Eox, el gigante de madera. Ups, creo que me apresuré. Vamos acá primero por el frente. Y listo. Para enfrentarnos a ese monstruo tenemos que golpear sus estacas con el martillo. Y listo. Ya nos encargamos del frente. Y ahora toca darle a los costados. En otras palabras, a sus brazos. A las estacas que tienen sus brazos y piernas. Bueno, primero toca que esperar a que ataque para que así poder. Listo, ahí viene. Nos dispara flechas. Ups. Muy mal calculado. Y listo. Ya está. El gigante de piedra ahora es un gigante de madera. Y listo. No, aún es demasiado pronto. Bueno, vamos por este lado. Sí, este lado está bien. Y listo, las piernas fuera. Y listo. Y terminado. Es lento para voltear, así que lo usaremos a nuestro favor. Bueno, vamos atrás, ¿por qué no? Y listo. ¿En serio? Ah, claro. No apunté bien. Va a ser más difícil apuntar, ya que no coordino muy bien con el lápiz táctil, pero y listo, la cabeza ya solamente faltan esos clavos que hay por detrás y por el brazo
Y parece que va a ser más difícil atinarle. Parece que no. Aún me falta. Rápido. Vamos a dar la vuelta. Toma, 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 toma. No, no, aún no le doy. Y listo. Solamente nos queda este. Aunque de por sí se dio la vuelta, así que bueno, vamos a darle en esa dirección exactamente. Ah, claro. Pues sí, me choqué con la estaca. Y ahora vamos a darle. Y listo. Ahora sí. Y ahora nos queda. Dale los botones. Y listo. Es como la segunda fase, en teoría. Y ya veo. Ya veo de qué se trata. Hemos llegado hacia su cerebro. Hay que calcular a dónde va para poder subirse a ese monstruo. Veamos. ¿Llegaremos a subirnos en el monstruo? Sí. Y toca darle en la gema. Y ahora sí. Ahora. Lo que tocaba hacer era acercarse o hacer que se acerque a una de esos de estas catapultas y ya. Con eso derrotamos a Eox. Y estamos cada vez más, ya estamos cerca, cada vez más cerca de la Juanina. Y conseguimos más reloj, más arena para el reloj espectral. Tenemos más reloj en la más arena en el reloj espectral. Tenemos 2 minutos más de tiempo. Y hay un cofre y ya me imagino de qué se tratará. Así es, una pieza de corazón. Y llegó el momento de irnos a las escaleras abajo y aquí conseguiremos la cuanina y ahí tenemos al rey Mutó. Así que vos sois el valeroso mozo que ha devuelto la paz al templo. Sabed que estáis ante Mutó, rey del esplendoroso reino Kobold. Solo el verdadero héroe podría ir acompañado de los tres espíritus del rey del mar, por no hablar del hecho de que habéis derrotado a esa horrible bestia. Estoy al corriente de cuál es vuestra noble empresa. Parece que el rey del mar se halla en gran peligro. No puedo ayudar en este estado, pero vuestra presencia me reconforta.
os entregaré nuestro tesoro sagrado, la Aquanina. Aceptadla. Ahora he de regresar a mi dulce letargo. El destino del rey del mar está en vuestras manos. Y la Aquanina, bueno, la Aquanina es verde. Qué curioso. Los colores de los metales puros son bermellina de color rojo, azulina de color azul y y aquanina de color verde. Casi todos son de color rojo, azul y verde. En la saga Zelda, los tres objetos. Curioso cuanto menos. Y por fin hemos terminado nuestro cometido. Y nos vamos. Ah, pero antes de irnos de la isla de las ruinas, aún me quedan algunos asuntos pendientes Bueno, el dinero va y viene. Pero lo que quiero decir es que aún me queda algo por hacer antes de marcharme. Y es conseguir el cristal de valor. Y listo, ya tenemos cristal de... dos cristales de sabiduría que estaban... Dos cristales de sabiduría, uno de poder y otro de valor. Y con ese valor... Van 19. Ahora falta uno de cada uno, excepto la de la sabiduría, por conseguir. Y ya llegamos a nuestro barco. Ah, ahí va. Lo has hecho, Jonathan. ¿Tienes el metal puro? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos aquí parados? Sabemos. Vamos. Y... nos vamos a la isla de Saus. Mejor no. Voy a usar la pizarra Bartracia y listo. Rumbo al mar del noreste. Y nuestro destino será... Ahora sí. La isla de Saus. Y ya que vamos rumbo a la isla de Saus, ¿se acuerdan de la vez que descubrimos la isla de Saus antes de irnos a la isla Banan? Resulta que esa isla sí es necesaria para la historia, ya que de ahí ya conseguimos el metal puro. Saus va a forjar la espada del más allá con los metales puros. Y llegamos a la isla de Saus. Y va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscríbete si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!